noches y bienvenidos. Primera emisión de la semana del noticiero de Villa General Belgrano, el telediario BGB. Y por supuesto que vamos a comenzar en esta semana y en este lunes con todo lo que ha sucedido el fin de semana y especialmente situándonos el sábado, en el 6 de enero, con el fuerte temporal que azotó a Villa General Belgrano y en toda la región. Diferentes testimonios y de cómo ha sido también el operativo que se ha llevado adelante. Posterior al temporal, en una recorrida por todas las instalaciones y los lugares de Villa General Belgrano, tuvimos ocasión de dialogar con el secretario de Obras Públicas. Acá estamos luego del gran temporal que hubo anoche, en donde cayeron prácticamente 115 milímetros, con un pico muy fuerte entre la 1 y media y 3 de la mañana. Estamos evaluando cómo han trabajado las obras. Gracias a Dios nos encontramos con que el dique de contención que hemos realizado aquí sobre Avenida Mirador ha funcionado con total perfección. Ya estamos trabajando en darle mayor capacidad, y al fondo se ven las máquinas. Estábamos trabajando también en el dique de contención, algo muy similar a lo que hemos hecho aquí en Avenida Mirador sobre Cuatro Horizontes, en donde, bueno, esta temporal nos encontró a mitad de obra. Esperamos meterle toda la infraestructura desde mañana mismo, a ver si lo podemos culminar lo antes posible. También hemos evaluado y recorrido todos los arroyos de punta a punta, en donde hemos podido observar que gracias a todo el dragado que se ha hecho, la limpieza de los cauces, los puentes, las pasarelas, en Dos Osos, en Cochman, bueno, hemos logrado que el agua fluya con cierta libertad, hemos logrado que los niveles de agua sean razonables, dada la magnitud de las crecientes y la lluvia caída sobre las tres cuencas del arroyo El Sauce, evitando de esta forma que los daños realmente sean severos. Y bueno, ahora esperando que no llueva más, esperando que se vacíe el dique y reacondicionando un poco todas las obras de arte que hemos venido ejecutando para que en víspera de que pudiera venir otro temporal, estas vuelvan a funcionar con total normalidad y evitemos alguna catástrofe que podría haber sido anoche. Gracias a Dios no hemos tenido daños mayores, hay algunas familias sí que han sido evacuadas de forma preventiva, y porque bueno, realmente la precipitación fue muy, pero muy importante, pero no hemos sufrido víctimas y los daños materiales no han sido tampoco grandes, así que estaremos a la altura de las circunstancias durante el curso de la semana para poder restituir el normal funcionamiento de la ciudad. Recordando así que días atrás pudimos hablar también con el intendente de Villa General Belgrano, que hacía mención precisamente sobre la importancia de estos diques de contención y que ha dado comienzo ya con la construcción del segundo. Bueno, bien, porque es un nuevo dique, casualmente, ¿ves? Cuando hablamos de seguridad, también la seguridad tiene que ver con los arroyos. Nosotros, nuestro pueblo, nuestro historial, tenemos una crecida donde nos costó la vida de cuatro vecinos, ¿no? Nosotros tenemos un plan integral de sistematización de los arroyos, donde hay todo un estudio de la cuenca hídrica. Nuestra cuenca hídrica tiene 7.000 kilómetros cuadrados. Y yo siempre digo, porque lo digo porque me lo han repetido en el Instituto Nacional del Agua, en el APRI, si tuviéramos la mala suerte de tener una lluvia simultánea en esa magnitud de la cuenca hídrica, bueno, el pueblo estaría muy, pero en problemas serios. Entonces ya hemos construido un dique, ahora estamos construyendo otro, que yo calculo que en términos de 60 días lo vamos a tener listo. Después queda uno más en la intersección de la ruta 5 con el camino que sale a Cumbrecita. Y el cuarto, que es el más complicado, costoso, es en el Pozo Verde, pero arriba en la sierra, ¿no? Pero ya con esto que estamos haciendo vamos amortiguando mucho. Así que bueno, a lo mejor mirá, el del dique que hicimos en la Avenida El Mirador, en realidad se usó una vez un poco que retuvo, porque bueno, con la sequía que ha habido no hubo grandes crecidas. Pero tenemos que saber que esto es así, por ahí en dos días se te desencadena todo de golpe y no, bueno, hay que prevenir. Así que son obras que las tenemos en nuestro plan de gobierno de los cuatro años y ahora estos nuevos cuatro años de poder ir haciéndolas a todas. Los bomberos voluntarios que tuvieron destacada participación en diferentes rincones a lo largo de Villa General Belgrano y durante esas horas que fueron realmente muy tensas. Estuvimos conversando con el jefe de bomberos voluntarios. La actividad empezó el día sábado, creo que la lluvia debe haber comenzado 20:30 más o menos importante. A partir de las 21 horas aproximadamente, bueno, empezaron a ingresar llamados de varios barrios de nuestra localidad, principalmente de la zona norte, Villa Cal, Cuatro Horizontes, posteriormente Barrio La Cancha.
fue como en tres tandas la lluvia. La primera tanda, bueno, hubo más problemas o llamados en esa zona, obviamente también en la zona céntrica. En la segunda tanda tuvimos muchos llamados también del barrio oeste. Bueno, los rescates que se viralizaron, ¿no? Tanto de las chicas ahí en la zona de la rotonda del Setia, que se hicieron, bueno, el rescate que se hizo cuando intentaron retener una de las motos que estaba ahí sobre el cauce, y el otro rescate que se hizo viral, ¿no? El de la camioneta que fue arrastrada. Uh-huh. Como bien vos decís, eso fue quizás lo que más se viralizó, pero bueno, la actividad fue muy grande. Hubo accidentes de motos, un par de accidentes de motos sobre ruta, en el medio, llamado de gente que le ingresaba el agua a sus viviendas, barro, infinidad de llamados, que en eso queremos por ahí pedir disculpas. Hubo muchos llamados que, obviamente, al tener una limitación en los recursos, como siempre, digamos, en todos estos organismos, los recursos tienen un límite, tanto humanos como materiales, siempre se tiene que dar respuesta a lo más urgente, a lo que es la emergencia en sí, y luego se va cubriendo el resto, ¿no? Principalmente, bueno, para el resto de la población, que por ahí hubo llamados que quizá no se pudieron atender en tiempo y forma por una cuestión de priorizar lo más urgente. Y yendo a la pregunta que me hiciste, sí, en el 92, en el año 92, en diciembre, tuvimos, bueno, una crecida histórica en los arroyos, donde desbordaron. Creo que la cantidad de milimetraje que cayó en ese momento fue aún mayor que la que tuvimos en esta oportunidad. Y bueno, lamentablemente tuvimos la pérdida de vida de tres niñitos. Fue lo más trágico, digamos, en esa materia, en la historia de nuestro pueblo. La última fue en el 2010, donde, bueno, también desbordaron los arroyos, y se recordarán que la pileta municipal quedó, bueno, tapada en lo que es barro en ese año. Son los antecedentes, digamos, más grandes en cuanto a crecida de arroyos en los últimos años, ¿no? ¿Cuáles fueron los momentos como más tensos o más difíciles y complejos a llevar adelante por parte de ustedes, ¿no? A lo largo de lo que fue la jornada. Bueno, hubo varios. Los primeros que nos fueron ingresando, bueno, viviendas que están a la vera del arroyo en Villacal, una de ellas, bueno, se vio afectada, las otras les había ingresado agua, no directamente quizá del curso, sino, bueno, el agua que drena, pero, bueno, ahí hubo que hacer evacuaciones. Hubo familias que se autoevacuaron y fueron a la vivienda de algún familiar o algún vecino. En Cuatro Horizontes tuvimos muchos llamados también por ingreso de agua. Los llamados bueno, por los rescates primero de estas chicas que te comentaba, estas mujeres, ahí en lo que sería el acceso al Blackstone, que bueno, ahí se pusieron en forma prioritaria los recursos. Luego, bueno, más tarde, en la segunda tanda de lluvia, tuvimos el rescate de esta camioneta, que bueno, fue complejo porque cuando nos avisan, una persona que estaba viendo que se había, nos llaman aquí al cuartel, y sí, denunciando que una camioneta había ingresado al vado y que se la estaba llevando, ahí teníamos todos los recursos puestos en distintos puntos de la localidad, con distintas emergencias. Y obviamente tuvimos que priorizar ese rescate y derivar, redireccionar recursos que estaban haciendo otras tareas. Así que bueno, directamente le dimos prioridad a eso y bueno, y nos fueron llamando porque obviamente el vehículo no estaba fijo, estaba en movimiento dentro del curso de agua, y continuamente nos iban entrando llamados de la ubicación en donde estaba, así que hasta que bueno, quedó en un punto donde pudimos acceder ahí por el barrio Ludwig y tomar contacto con la persona que estaba dentro del vehículo, bueno, armar el operativo y que se viralizó, digamos, algunos de esos videos se viralizaron en las redes, seguramente todos ya lo han visto, y bueno, por suerte, y gracias a Dios, bueno,
se pudo realizar un rescate exitoso de la persona, bueno, con sana y salva, ¿no? Claro, porque era siempre como que se cuenta, digamos, el relato, pero el tener las imágenes también y visualizarlo realmente marca el trabajo profesional y las capacitaciones de ustedes como para resolver esa situación que es límite, ¿no? Sí, el tema es que por ahí, bueno, la gente por ahí del pueblo quizá se ubica el lugar donde quedó la camioneta, pero hay que tener en cuenta, primero, el horario de noche, la poca visibilidad. Segundo, los accesos. Y hay que resolver en muy corto tiempo, teniendo los recursos en distintos lugares del pueblo, qué recursos mover para que lleguen más rápido al lugar y por dónde. Y encima de un punto que va en movimiento. Lo que era la ubicación hace 60 segundos ya dejaba de serlo. Entonces había que cambiar, había que replanificar los ingresos por dónde y tratar de llegar de la manera más rápida a donde estaba, digamos, esta persona. Creo que había sido el momento por ahí de mayor tensión, hasta que, bueno, pudo la camioneta quedar encallada ahí en unas piedras y eso nos permitió por ahí ganar un poquito de tiempo y montar el operativo en el lugar. Sumado a eso, no había un acceso directo a la costa del arroyo, porque, bueno, es un lugar donde hay viviendas alrededor y bueno, hubo que, por así decirlo, fabricar un acceso o buscarlo para poder llegar de la manera más cercana al lugar donde estaba el vehículo, ¿no? ¿Qué cantidad de personal del que estuvo abocado a lo largo del sábado en estas horas críticas y de, como hacías mención, ¿no? Mucho más tensas y demás, y en los diferentes frentes y en actividades en simultáneo, y después lo que refiere también que se han sumado a lo largo del domingo? Mira, en el día de las horas más críticas, que fue el sábado, entre las 21 horas y las 5 de la mañana, que se trabajó sin parar, había un total de aproximadamente 30 bomberos aquí de la localidad. Déjame recalcar también que, bueno, se realizó un trabajo muy bueno en conjunto con distintas organizaciones aquí del pueblo, no es que estuvo bomberos solamente. Sí. Se trabajó en conjunto con el municipio de Villa General Belgrano, se armó una mesa operativa aquí en el cuartel donde trabajó el secretario de gobierno municipal, agente de tránsito, tuvo jefe de policía, participaron las cooperativas, muchas instituciones, directa o indirectamente, colaboraron para, digamos, poder hacer frente a todas las solicitudes que teníamos, la gente de tránsito cortando los vados, reorganizando, la gente de obras. Realmente, seguramente me estoy olvidando de alguien, pero bueno, muchas instituciones y habitantes, colaboradores de la localidad que, bueno, que pusieron su tiempo para poder sumar un granito de arena y que todo esto resultara de la mejor manera, ¿no? Las felicitaciones y el reconocimiento para cada uno, por supuesto, que puso de sí todo para poder llevar adelante esta situación extrema que se vivió a lo largo de tantas horas. Así que nuevamente estas felicitaciones y el aplauso para cada uno. Bueno, muchas gracias en nombre de todos. Me toca por ahí representarlos, pero bueno, en realidad son todos los integrantes del cuerpo activo, cada uno de los que puso su tiempo, su vida en riesgo también. Sí. Déjame recalcar que hubo algunos bomberos que tenían su casa inundada o les había ingresado barro a sus casas y priorizó, digamos, brindar el servicio a la comunidad antes que, digamos, ver su situación personal y particular. Eso por ahí quizá hay vecinos que no lo desconocen y yo lo quiero recalcar porque eso demuestra a las claras la entrega que tiene el personal para con la comunidad, ¿no? Y la imagen que recorrió toda la Argentina relacionado con esta camioneta que fue arrastrada por la corriente y luego el rescate de este joven de 22 años, oriundo de Buenos Aires, de La Plata, pero con su residencia en Villa Ciudad Parque. Vamos a repasar un poco esta secuencia de lo que fue el rescate y también el testimonio del joven.
Unas chicas me llamaron que del otro lado del río se les quedó el auto y yo intenté cruzar y cuando me di cuenta que no pasaba la camioneta, frené y ya me chupó el río y empecé a girar un kilómetro 200 hasta acá. Yo soy de Villa Ciudad Parque, acá cerca, cruzo vados, saco barcos con la camioneta, todo, pero había demasiada agua y mucha fuerza tenía además. De hecho, no, me confié y cuando quise dar la vuelta ya me estaba yendo. Sí, yo iba abriendo y cerrando la ventana mientras venía, viendo si me tiraba en algún lugar, si había un árbol cerca, pero no, la camioneta iba chocando, yo iba fuerte agarrado al volante y cuando se frenó la camioneta me di cuenta que no se movía por la fuerza del agua. Uh-huh. Salí por la ventana del acompañante, me subí al techo y hablé con unos vecinos de acá muy amables. Uh-huh. Me intentaron tirar una soga, todo, pero no pude. Y llegaron los bomberos, me tiraron el chaleco y a confiar, a tirarse al agua. Sí, mis viejos estaban como locos, porque un amigo que estaba conmigo, no en la camioneta, sino en el bar, pensó que me había ahogado. Pobre. Llamó a mis viejos pensando que yo me había muerto, pero... ¿En serio? Sí, hasta que aparecí acá. ¿Le dijo que a tu familia que te habías muerto o qué le dijo? No, con el tono de voz. Mi viejo pensó que me tenía que ir a buscar a la morgue, pero por momentos también pensaba que uh-huh. iba a salir. Y para los creyentes también, justo al lado de la piedra, está la Virgen de Guadalupe, que también me salvó. Y más allá de lo que sucedía en Villa General Belgrano, la tormenta que se sintió en diferentes puntos con distinta gravedad para todo Córdoba. Así que estuvimos conversando con el vocero de la Secretaría de Riesgo Climático, con Roberto Schreiner. Bueno, casualmente allí donde estás, en Villa General Belgrano, toda esa zona, que se hizo como una línea, un frente de tormenta que podríamos trazar una línea entre Santa Mónica, que está al oeste de Santa Rosa, Villa General Belgrano y Los Reartes. Allí, inclusive, cayeron piedras grandes en Santa Mónica y en Los Reartes, no tanto en Villa General Belgrano. Y sí, es un frente que afectó a, en realidad, muchas partes de la provincia. Después también cayó piedra importante en Las Tapias y en Las Rosas. Y en Córdoba, por ejemplo, capital, que llovieron 140 milímetros en el lado sur de Córdoba, ¿no? Si dividiéramos a Córdoba en la mitad, el aeropuerto, perdón, llovió 64 milímetros y en el sur, cerca de la Universidad Católica, entrando a Córdoba desde este lado, digamos, de Calamuchita para allá, unos 140 milímetros. Así que esto generó que la pendiente, igual que lo que pasó en Villa General Belgrano, no solamente llovió arriba de Villa General Belgrano, sino en la sierra. Y estamos, bueno, en un lugar que es de mucha pendiente, mucho desnivel, y las primeras tormentas no hubo tantas crecientes porque la tierra absorbió mucha agua, pero ahora es como que ya está saturada de agua, entonces pasa de largo, digamos, y no se frena, entonces aumenta la velocidad y posiblemente el caudal también. Así que hay muchas vertientes, arroyitos que llegan a pasar por el Arroyo Grande allí en Villa General Belgrano. Esto es lo que provoca, digamos, ¿no? Que el agua no se detenga, por eso pasa con más velocidad. Es como el ejemplo de tirar un balde de agua en el piso de tu cocina. Uh-huh. Y el mismo balde de agua lo tirás en el césped y se frena el agua. En el piso de cerámico corre el agua a mucho más velocidad. Y esto también tiene que ver con los incendios, digamos, se ha quemado toda la parte baja de la vegetación, entonces el agua pasa más rápido, pasa entre piedras, aumenta la velocidad, así que bueno, hay que tener mucho cuidado de cuando llueve no acercarse ni meterse a los ríos ni los arroyos cuando vienen crecidos. Así que estas son, digamos, lo que pasó eso, ¿no? El frente, que no fue una sola tormenta, fueron varias tormentas, una tras la otra, que lo localizaron y tuvieron mayor descarga de agua, que ya más o menos nosotros con las alertas del sistema de alerta temprana veníamos viendo. Lo que no podemos calcular, por ejemplo, que no se puede, es la cantidad precisa de agua o la que va a caer desde una nube o la cantidad de piedras que puede caer y ni siquiera el tamaño. Entonces, lo que hay que hacer es tener en cuenta las alertas meteorológicas, ¿no? Eso es muy importante. Y en la entrevista y la charla que manteníamos con Roberto Schreiner, también dialogamos sobre la importancia de tener en cuenta las alertas tempranas. Bueno, yo haría referencia a cuatro eventos que pasaron, que está pasando una vez por semana, que fue el 16 de diciembre, el 23,
el 31 a la noche y el sábado pasado. Fíjate vos que el 31 a la noche la tormenta pasó al norte de Villa General Belgrano y descargó más agua en Altagracia y Anisacate, ¿no? Que por la pendiente, todo el agua de Altagracia va para el lado de Anisacate. Eso en primer lugar. Las cuatro tormentas, nosotros 48 horas antes ya sabíamos que había una alerta amarilla. Una vez que el Servicio Meteorológico Nacional emite la alerta amarilla, nosotros empezamos a dar avisos a municipios, a cuarteles de bomberos, para que tengan la posibilidad de ir preparándose, porque hay tres etapas que son importantes. Que todo esto sirve para mitigar. Nosotros no podemos solucionar el problema de la naturaleza. Así que lo que hacemos es mitigar. Avisando, por ejemplo, los cuarteles de bomberos que estén preparados, entonces salen a recorrer los ríos, los arroyos, hablan con la gente. Defensa Civil local también se pone a trabajar, que estén los arroyos limpios, que no haya ramas, que los desagües estén bien, las canaletas, los cordones cunetas, todo eso. Hay que preparar, todo eso es el antes. El durante, ahí actúan los bomberos. Y el después actúa otra vez Defensa Civil y allí se pone en contacto con otras áreas de los gobiernos, que es desarrollo social, tanto locales como provinciales, que es desarrollo social, la gente de infraestructura, las cooperativas, para restablecer absolutamente todo. Yo estuve ayer en Villa General Belgrano y vi mucha gente de la cooperativa, de la municipalidad, los bomberos que seguían trabajando, ¿no? Y la gente andaba, paseaba, y obviamente que hay curiosos que ven los arroyos crecidos, que también no deja de sorprender. Pero bueno, en Villa General Belgrano hubo algo, un evento especial que se viralizó, que es esa camioneta que la arrastró del arroyo, de un turista, creo que fue, que se metió irresponsablemente. Así que hay que tener mucho cuidado en estas cosas, ¿no? Por suerte estaban los bomberos de Villa General Belgrano, allí con Carlos Torres a la cabeza de todo el equipo, y bueno, los jóvenes que he visto en varias notas, que hicieron un rescate de película, casi épico, con una tranquilidad y una profesionalidad tremenda. O sea, estaba seguro, cuando yo veía el video y estaba por tirarse el hombre, mira, la tranquilidad que yo tenía, porque conozco el profesionalismo con el que trabajan allí los bomberos, el compromiso, la voluntad, porque todos chicos jóvenes, y realmente, el 31 a la noche, el primero, muchos bomberos como los de Altagracia, que dejan, yo soy bombero voluntario también, y nosotros aparecemos cuando hay peligros, así que es un orgullo compartir cómo se ha idealizado. Me han hecho notas como vocero, me han hecho notas de hasta de Uruguay por este tema. Así que orgulloso allí de los compañeros bomberos, de los jóvenes que están preparados para todo esto. Así que siempre le decimos a los turistas, a la gente, en las notas que nos hacen, para saber información, qué es lo que hay que hacer. Y lo primero que decimos, y llamen al cuartel de bomberos, llamen al 911, pregunten a la gente de la localidad, escuchen los medios. Hay muchas, muchas posibilidades de estar preparado para esperar una tormenta. Sí. Así que van a venir otras tormentas, seguramente. A lo mejor, no creo que sean graves, porque esta fue casi atípica, pero hay anunciado lluvias para esta semana. Así que los turistas tienen que estar tranquilos, y los habitantes de Villa General Belgrano también, y lo de la provincia de Córdoba. Somos un grupo de 5.764 bomberos que estamos listos para salir y meternos donde generalmente la gente escapa. Así que lo del rescate ahí en Villa General Belgrano fue una cosa también épica, y con un profesionalismo. Yo escuchaba hablar al bombero Matías, no me acuerdo la Matías Arias, ¿no? Que decía, no, bueno, hicimos una técnica con una tranquilidad, y hablo de esta forma coloquial para que lo entienda la gente. No, bueno, sí, había riesgo, queríamos vincularlo al tipo, que es darle, le pasaron un salvavidas, le pasaron unas cuerdas, y bomberos más abajo del río, arroyo abajo, se pusieron a la distancia justa. Realmente espectacular. Nosotros que conocemos cómo se hacen este tipo de rescate, fue riesgo cero, y digo, perfecto lo que hicieron. Así que felicitaciones, un orgullo. Muy bien. Roberto, ¿y cuáles serían las condiciones en lo inmediato, a corto o mediano plazo? Esto como para tener las advertencias, ¿la alerta continúa? Sí, voy a hacer un poco, si me permitís, un poco coloquial para decir esto, ¿no? Pero
le demos bolas a las alertas. No estoy diciendo es una mala palabra, es muy de entre casa esto, pero es para que la gente entienda. El Servicio Meteorológico Nacional está emitiendo alertas precisas, todas han sido precisas. El tema es que por allí yo tengo amigos, viste, gente, el grupo del barrio, que dice, no, Robert, no lo pasé porque al final le erran. No, 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 maestro, no le erran. El tema es que no pasa por tu casa, pero la tormenta pasa y descarga agua. Por ejemplo, puede ser que por 3 o 4 kilómetros cambie la cantidad de agua que cae, pero el agua cae, las tormentas caen y las alertas son reales. Entonces hay que llevarle el apunte a las alertas, porque una vez que se emite la alerta, primero es una alerta amarilla, ¿no? Que es, che, cuidado que va a llover bastante. Después aparece la alerta naranja, que es prepárate. ¿Qué significa prepárate? No es prepárate para recibir un huracán, porque acá no hay. Es prepárate, guarda el auto, si vas a pensar hacer un asado, no lo hagas afuera, cerrar las ventanas en el caso de que haya anuncio de viento también, tener los desagotes de las viviendas limpios. Es prepararse porque va a caer mucha agua, digamos, pero no sabemos bien con precisión. A pesar de que cuando salta la alerta naranja, desde el sistema de alertas tempranas de la provincia de Córdoba, que es la Secretaría General, la Secretaría de Gestión de Riesgo, allí empiezan a emitir. Hay gente trabajando en el sistema 24 horas, y no es solamente bomberos. Está la gente de gestión de riesgo, la gente de protección civil, está la Universidad Nacional de Córdoba, está la UTN, está el INTA, está la Comisión Nacional de Energía Atómica, que están en ese centro que es el Servicio Hidrometeorológico de Córdoba, que respondemos siempre después de las alertas del Servicio Meteorológico Nacional. Así que hay un grupo de gente que está siempre cuidando y observando, y se van tirando las alertas. Por ejemplo, nosotros sabemos que va a caer agua, como decía recién. Entonces vamos avisando a los cuarteles, a Defensa Civil, a Protección Civil, a los municipios, para que estén preparados. El tema es la cantidad de agua que puede llegar a caer. A veces se puede calcular y esos son pronósticos. Y son pronósticos que tienen que ver con variables de presión, humedad relativa a ambiente, con el viento. Si el viento aumenta y cambia de dirección porque se genera algún microclima, te desvía una tormenta, 10 kilómetros, y en vez de caer en una ciudad, cae en el campo. O en vez de caer en el campo, cae en una ciudad. Pero así todo lo vamos siguiendo nosotros, ¿no? Así que una de las cosas que me parece para resaltar y más importante es que no hubo víctimas fatales, no hubo heridos. El señor de la camioneta posiblemente mejor se ha golpeado un poquito, pero ni siquiera sufrió nada grave, porque además después de rescatado salió bien, que eso es lo más importante. Así que estas cosas hay que tener en cuenta. Nosotros estamos preparados y vamos a avisar. Los medios de comunicación son importantes. Es bueno que la gente y los turistas escuchen las radios locales para que estén atentos. Y cuando ven un autobomba o ven un policía o un guardavidas o alguien de Defensa Civil, le preguntan, ¿sí, cómo es el clima, cómo se viene? Porque para allí el turista o cualquier ser humano no quiere estar todo el día pendiente de estas cosas, pero que esté atento nada más, ¿no? Eso me parece importante. Vamos ahora a la primera pausa y ya volvemos. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Haz tu consulta al 3546-51-58-69. Garantía de solución. Radio Calamuchita 98.1, una radio para todo el valle.
Entretenemos, informamos y acompañamos 24 horas a todo el Valle de Calamuchita. Radio Calamuchita en vivo. De lunes a viernes, somos Calamuchita, de 9 a 13.30 horas. De lunes a viernes es lo que hay, de 14 a 18 horas. Lunes y viernes de 18 a 20 horas, Costumbres Criollas. Todos los sábados de 9 a 13 horas a todo ritmo. Radio Calamuchita, informate y escúchanos en la web calamuchitadigital.com.ar. Radio Calamuchita, una radio para todos. Matute. Si pensás en fiesta, decoración, mesa dulce y disfraz, Matute. Si necesitas presentar tus tortas, desayunos sorpresas, alfajores y delicatessen, Matute. Si querés quedar bien con un regalo sin gastar de más, Matute. Si los chicos necesitan diversión, Matute. Si vos querés darle un toque nuevo a tu casa, Matute. Siempre pensá en Matute. Hace años que estamos de tu lado. Juguetería San Martín 205. Casa de Velas y Regalería San Martín 254. Cotillón San Martín 217. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano recuerda a los asociados que por cuestiones de salud son electrodependientes que deben inscribirse en el registro. Esto es para obtener el servicio y el equipamiento que asegura una provisión de energía continua y estable en el caso de alteración del suministro regular. Ingrese al enlace. Haga clic en el botón Iniciar trámite en TAD, Trámites a distancia. Elija el trámite requerido. Complete los datos y adjunte copia digital de la documentación solicitada. El trámite es gratuito y tiene una vigencia de 2 años. Para más información, comuníquese con las líneas de contacto del Ministerio de Salud de la Nación o la Secretaría de Energía de la Nación. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano le recuerda al asociado que es importante mantener sus datos personales actualizados. A través de su casilla de mail, usted podrá recibir las facturas mensuales de sus servicios, mantenerse informado sobre los avisos de suspensión de las distintas prestaciones y recibir información sobre nuevos servicios o promociones de servicios vigentes. Actualice sus datos ahora. Puede hacerlo enviando un mail a nuestra casilla servicios@copluzbgb.com.ar o a través de nuestra línea de WhatsApp 3546-545445. Deberá indicar su mail, teléfono celular y las conexiones de los servicios que desea asociar. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Con motivo de las fuertes lluvias durante el sábado, varias familias debieron ser evacuadas, como fue la asistencia desde el área de desarrollo humano. La jornada del sábado 6 hasta el domingo 7 tuvimos una cantidad de evacuados que arribaba más o menos en 29 personas, donde trabajando en conjunto con los bomberos, con la policía, y con distintas áreas de la MUNI, bueno, pudimos armar, digamos, como nuestro centro de evacuación durante todo el día de ayer y en la madrugada del domingo, en lo que fue el salón de eventos, tuvimos ahí alrededor de 6 niños, tuvimos también adultos mayores, familias que eran de los barrios, sobre todo de barrio La Cancha, que se evacuó preventivamente por la crecida del arroyo,
y también del barrio de Villacal, ¿no? Que, bueno, la mayoría de esas familias al mediodía de ayer, luego de las 2 de la tarde, ya estaban cada una en sus lugares, cuando desde bomberos nos informaron que ya estaban en condiciones y que ya estaba todo apto, digamos, para volver. Y todavía, digamos, estamos con una situación de una familia de Villacal que sí fue un poco más afectada en su vivienda y, bueno, y estamos ahí abordándola desde la parte de desarrollo social de la municipalidad, ¿no? Uh-huh. Las familias fueron asistidas, digamos, obviamente, con colchones, frazadas, también con comida, digamos. Muchos vecinos también se acercaron a llevarles ropa porque ellos estaban con toda su ropa mojada, digamos, porque muchos fueron evacuados a la madrugada. Entonces salieron rápidamente, así que bueno, también un agradecimiento, ¿no?, a los vecinos que se acercaron ahí a colaborar con sobre todo con la parte de calzado y ropa. En cuanto a también las condiciones de sus viviendas, ¿qué tan afectadas han estado? ¿Cómo es el abordaje también con esta ayuda que ha prometido desde el gobierno provincial? Sí, bueno, por supuesto que el gobierno provincial va a estar ayudando. De hecho, los colchones y las frazadas con los que nosotros contábamos previamente habían sido una ayuda del gobierno provincial y ahora va a continuar esa ayuda para todo lo que es la recomposición, sobre todo de una de las viviendas que tiene, que es de Villacal, porque el resto de las viviendas se evacuó, como decía, preventivamente, ¿no? Entonces, pero sí la de Villacal fue más afectada en cuanto que les ingresó a la casa agua, barro, entonces, bueno, y todo lo que traía el arroyo. Así que estamos trabajando y vamos a estar trabajando seguramente durante toda esta semana para restablecer esta situación. Y bueno, de hecho, esta mañana estamos todavía con la familia asistiéndola porque hay niños. Así que bueno. Nada, fue todo un trabajo, digamos, en equipo que hay que rescatar, digamos, no solamente con la gente de la municipalidad, sino también con otras instituciones. Como siempre, que hay una situación adversa, toda la localidad se pone, digamos, a colaborar desde sus distintos espacios e instituciones, y eso la verdad es que es súper valorable, ¿no? Si el pueblo ayer podía visualizar eso, ¿no? Cómo se trabajó a lo largo de todo el día para recomponer caminos, vados, viviendas y asistir, ¿no?, a las familias afectadas. La cantidad de personas que estuvieron abocadas, sea voluntarios, personal de las instituciones, del propio municipio. Bueno, en el salón éramos un grupo de 4 personas. Y afuera estaban todas las áreas de la municipalidad trabajando. Entre personal de, bueno, en lo que fue el salón de eventos, centro de evacuado, estaba personal del salón, personal de desarrollo social, vecinos colaborando, así que fue un día, digamos, donde todas las tareas se pudieron redistribuir. Y hoy continuamos, digamos, bueno, ya personal municipal, se han ofrecido también, qué sé yo, instituciones como clubes de fútbol para colaborar si hay que hay que hacer alguna restauración, alguna ayuda. O sea, es mucho también la parte de organizaciones que se han ofrecido, ¿no? Pero bueno, el mensaje es ese, no tuvimos que lamentar ninguna situación más complicada de la que todos hemos conocido, gracias a Dios, digamos, ninguna víctima, ninguna cuestión más trágica. Y sí, bueno, dar un mensaje siempre de mucha concientización y prevención, ¿no? En el momento de las tormentas, ya vemos que el clima viene siendo un poco de esta manera, ¿no? En distintos lugares, entonces a cuidarnos cuando vemos que hay una situación así de tormenta o de poder tener ese hábito de mirar el pronóstico también, ¿no? Cuando uno está vacacionando, ¿no? Veíamos por ahí que había turistas que no tenían esa precaución a la hora de cruzar un vado. Entonces, bueno, como mucho cuidado y mucha concientización en eso cuando hay un pronóstico de alerta, ¿no? De todas maneras, nosotros también desde el municipio vamos a estar como trabajando fuertemente en esto, en la cuestión de organización previa para una situación así y también de difundir cuando hay alguna alerta
o alguna cuestión. Así que un mensaje de agradecimiento a todos los que estuvieron ayer trabajando desde adentro de la MUNI, desde afuera de la MUNI, con distintas instituciones, y que una vez más, bueno, Villa General Belgrano demostró eso, ¿no? Que cuando hay una situación complicada, o no, o cuando hay algo para festejar, siempre nos unimos y podemos como demostrar ese sentido de comunidad que tenemos. Y por supuesto que los servicios en Villa General Belgrano y en la zona se vieron afectados con motivo del temporal, que es lo que sucedía en el caso de la cooperativa de Luz y Fuerza. Estuvimos conversando con el gerente. Sí, en realidad, durante todo el mes de diciembre nosotros recibimos a través de un grupo de WhatsApp, que estamos todas las cooperativas con funcionarios del Ministerio de Obras de la provincia, recibimos permanentemente las alertas, ¿no? Alertas amarillas, alertas naranjas o alertas rojas en función a la información que le da el Instituto de Hidrografía de la provincia de Córdoba, donde nos va avisando los eventos que pueden llegar a pasar. Y la verdad que, bueno, Villa General Belgrano siempre hasta ahora hemos tenido mucha suerte porque, a pesar de estar en estas zonas afectadas, nunca nos sucedió hasta este fin de semana, donde incluso lo leí en los diarios, fue la zona más afectada de toda la provincia en cuanto al efecto de estas tormentas que tuvimos el sábado. Hubo como 3 embates de la tormenta, ¿no? Hubo una que fue tipo a las 9 de la noche, 10 menos cuarto, donde Villa General Belgrano sufrió un corte de servicio general, y eso fue producto de la salida de la actuación de un interruptor de la Merced por la cual nos alimenta. Pero bueno, la gente de PEC rápidamente nos volvió a dar servicio vía remota. Debe ser por el tema de las descargas eléctricas, eso hace que los interruptores o cuando detectan algo en la línea actúan. Y después tuvimos otro suceso que fue ya como a las 10 y pico de la noche, donde sale de servicio Los Molinos, o sea, Los Molinos le da servicio a la Merced y la Merced a BGB, donde, bueno, después nos enteramos que el problema había sido una línea de 132 que va desde Reolina hasta Los Molinos, entonces no había posibilidad de tener energía por esa vía. Rápidamente PEC nos suministra servicio a través de Santa Rosa. Estos dos cortes no duraron, ninguno superó los 15 minutos, donde, bueno, se restableció. En el medio teníamos este gran embate de agua, la cantidad de agua ha caído 130, 140 milímetros, de los cuales en una hora cayó 70 milímetros, y bueno, es de público conocimiento todo lo que pasó con los desbordes de los arroyos, pero eléctricamente no hemos tenido inconvenientes en la villa. Pero la segunda tormenta, esa que fue a las 10 y pico, 11 de la noche, sí ha hecho mucho desastre en Ciudad Parque. Entonces nuestro personal estuvo abocado trabajando de reponer el servicio, que así lo ha hecho antes de la madrugada, pero en el segundo embate de esta tormenta realmente el daño fue importante, donde ha habido grandes caídas de ramas y de árboles. El jefe que estaba a cargo de esto, que es Federico, me mandó un mensaje avisando de que había dejado, por una cuestión de seguridad, desenergizada Ciudad Parque, para, bueno, con luz del día retomar y ver, porque no se podía evaluar ni cuánto ni dónde habían sido los daños. Esto efectivamente así fue, se dejó sin servicio Ciudad Parque, Villa General Belgrano en estado normal, y a las 7 de la mañana se presentó la cooperativa y, bueno, se convocó personal y se armaron varias cuadrillas. En total hubo cerca de 15, 16 empleados que han venido y han trabajado fuertemente para poder dar solución a los problemas de Ciudad Parque. Hasta la primera y segunda rotonda se hizo prácticamente antes del mediodía, y pues quedaba un tercer tramo, que es de la segunda rotonda hacia el río, donde realmente yo me pude acercar a este lugar y vi que los destrozos habían sido importantes. Tanto los conductores en el piso, postes doblados, postes caídos, eso en línea de media tensión, más todo lo que pasaba en baja, crucetas dobladas, así que hubo que hacer un trabajo muy importante. Y ese tramo, ese tercio, digamos, de Ciudad Parque, que quedó sin servicio, se pudo recomponer a las aproximadamente 17 horas. O sea que a esa hora quedó normalizado el servicio, ¿no? Independientemente de los problemas que teníamos en Solar Los Molinos, en Atospampa, donde también hubo, en apéndice de las troncales, hubo postes caídos. Pero bueno, la verdad que hay que felicitar a los chicos del sector de redes,
que han trabajado muy bien, hubo muy buena convocatoria y realmente han trabajado en forma continua y permanente desde muy temprano y por suerte de forma rápida, a pesar de la importancia de los sucesos que trajo la tormenta, se pudieron solucionar. ¿Hubo problemas también con el servicio de internet, de TV cable? Claro, en los mismos postes donde están las líneas de media tensión también van los conductores del TV cable y de internet. Bueno, está todo en el piso, así que en estos momentos incluso por la mañana se está abocado el trabajo de reponer esos dos servicios que calculamos que lunes cercana después de la siesta ya estarían en condiciones de estar normalizados esos otros dos servicios. ¿Tiene un perjuicio, económico en los equipos que debe reponer la cooperativa, los postes? Y sí, todo esto, por supuesto, esto ha generado un gasto importante en reposición de postes, reposición de cables, de elementos que son necesarios para acomodar nuevamente el servicio eléctrico, más todo lo que todavía no hemos terminado de evaluar en la parte de equipamiento de internet y TV cable. Ya vino un equipo especial para fusionar las fibras que estaban cortadas, las botellas rotas, pero bueno, en Ciudad Parque realmente fue bastante impactante, digamos, los efectos de esta tormenta. ¿Se pudo resolver, en las horas siguientes? Sí, la verdad que hemos tenido suerte también de que no se afectó tan fuertemente acá en la villa y eso pudo hacer que se concentrara todo el recurso en Ciudad Parque para tratar de recomponer lo antes posible el servicio. Y recordar y reiterar también sobre esta situación de estafas. Desde la cooperativa de Luz y Fuerza se recuerda tener precaución ante las estafas. La cooperativa no está haciendo llamadas telefónicas a sus asociados ni solicitando códigos de ningún tipo. No se dejen engañar, cuidado con las estafas. Nuevamente una pausa aquí en Noticiero y ya volvemos con más información. Kochman, kinesiología y fisioterapia, gimnasio para actividades físicas controladas, rehabilitación, ejercicios funcionales, especialidades médicas. Julieta Moreno y Cristina de la Sisa, kinesiología. Doctor Mariano Pomba, traumatología. Doctor César Hebenstreit, flebología estética y tratamiento de varices sin cirugía. Licenciado Osvaldo Enrique Ulrich, psicología. Plantilla Moplex, varopodometría estática, sistema europeo de plantillas computarizadas. Kochman, kinesiología y fisioterapia, 46-10-77. Uruguay, 161, Villa General Belgrano. ¿Por qué es imprescindible contar con un tanque de agua en casa o comercio? El sistema de provisión de agua básicamente consta de captación, potabilización, acueductos de transporte, cisternas y redes de distribución. Pero todo se dimensiona y optimiza con la reserva individual de cada usuario. El tanque de reserva en nuestra casa o comercio nos brinda autonomía ante cualquier imprevisto en el normal suministro. También durante los picos de consumo diurnos, donde la presión y caudal se resienten. En zonas elevadas puede haber faltantes. Es obligatorio. La ley provincial obliga a que los usuarios deban tener dentro de su propiedad una reserva de agua para un mínimo de 24 horas y un máximo de 48 horas, calculado sobre una jornada de mucho consumo.
La ordenanza municipal obliga a una reserva de 1.000 litros basado en una familia tipo de 4 personas. En caso de alojamientos, comercios, etc., la obligación es de 24 a 48 horas de reserva. El tanque es tu reserva y garantía de servicio. Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano. Y en esta recorrida por la región llegamos a Villa Ciudad Parque. Allí, ¿cómo ha sido el temporal? Donde no solamente cayó lluvia, sino granizo. Sí, así es. La más afectada fue la zona del loteo, donde, bueno, tenemos muchos árboles. Hemos tenido que salir el domingo por la mañana a restablecer un poco de orden con respecto a la caída de árboles, corte de calles. Bueno, la cooperativa de luz también estuvo trabajando intensamente todo el día sobre la caída de árboles en tendido eléctrico. La verdad que fue una situación, bueno, con todo el pueblo estuvo conmovido, crecida del río también. La verdad que, bueno, hasta el día de hoy, Obras Públicas sigue trabajando ahí, acomodando un poco todo el desastre que provocó este temporal. Hubo evacuados. ¿Cómo fue el tema de la piedra? Porque se veían unas imágenes de gran tamaño lo que cayó allí en el sector de Reartes y Villa Ciudad Parque también. Sí, así es. Sí, hubo mucho daño en vehículos, en casas, vidrios rotos. En el dispensario nuestro también se han roto los vidrios, calefones solares rotos de vecinas, daño de chapa, de tejas. La verdad que sí, las piedras fueron muy grandes. Fue una situación realmente, bueno, donde, igual que, como recién decías, por suerte no hubo ninguna víctima en términos físicos ni evacuados, pero sí los daños materiales fueron bastante grandes. ¿El tema de evacuados en alguna situación, el límite también que han tenido que abordar? No, por suerte no. Como se siente, dije, no, por suerte no. Estuvimos atentos toda esa noche del sábado y todo el domingo, y por suerte no. Sí, asistiendo en diferentes viviendas, caída de árboles, donde por ejemplo la gente no podía salir de su casa, o árboles caídos sobre el techo, pero así víctimas en términos físicos, por suerte no hubo ningún caso. ¿Y estuvieron trabajando allí junto también todo el área de defensa civil, el área de obras, todo el personal abocado? Sí, defensa civil, obras públicas y también desde promoción social, asistiendo con la necesidad de quienes andaban, bueno, buscando soluciones en este tema. Ahora habilitamos en promoción social un horario donde la gente se puede acercar para llenar un formulario y así poder obtener este fondo, que el decreto que firmó el gobernador para obtener el fondo de esta emergencia. ¿Eso se traduce en qué tipo de ayuda, o es indistinto también de todos los requerimientos que van necesitando la gente? Bueno, nosotros hoy justo tuvimos una conversación con Gustavo Medina, con la directora del juzgado de faltas y de promoción social, donde, bueno, se llenan unos formularios, pueden ser por rotura de vivienda o de materiales, o de alguna problema con laderas, en este caso con calefones. Tuvimos muchos calefones solares rotos nosotros acá en el pueblo, así que el funcionamiento va a ser llenar unos formularios, luego se hace una inspección en las casas, se sacan unas fotos, se vuelve y se hace una planilla. Bueno, después se envía a través del CIDI y también directamente al Ministerio de Desarrollo Social, y luego ahí se girarán los fondos. No tenemos fecha todavía precisa de eso, pero sí ya empezamos con esta nueva modalidad para que la gente pueda solucionar su tema habitacional. Y en el caso de la localidad de Los Reartes, otra de las imágenes que también se ha viralizado, donde se voló el techo del escenario del predio comunal, y estas chapas impactaron con la dependencia policial. Sí, la verdad que, bueno, los momentos me ponen piel de gallina porque fueron muy preocupantes, con mucho temor, incertidumbre.
también esto de que en el medio se corta el servicio de luz, también había una preocupación con toda la gente que estaba trabajando, que se iban terminando las baterías de los celulares, entonces eso generaba también toda una situación de tensión, que bueno, en el medio la articulación y el trabajo en equipo e interinstitucional funcionó súper bien. Trabajamos con el DUAR, nos íbamos manteniendo todos los intendentes también en contacto, el Grupo de Defensa Civil y Bomberos de los Reartes. También sabemos que colaboraron personal también de bomberos de acá de Villa General Belgrano, la comisaría, bueno, todo el DUAR, bueno, no, todos colaboraron y todos articulados, así que dentro de ese contexto, la lluvia que no paraba de cesar, entonces yo decía, ¿hasta cuándo? Los vecinos que también colaboraron, entonces también toda esa red de articulación sirvió muchísimo para pasar todos estos momentos feos, que bueno, los daños fueron materiales y como siempre decimos, por suerte no tuvimos que lamentar ninguna víctima ni persona lastimada, digamos, ¿no? En que era lo que siempre termina pesando más allá de todo lo otro. Ahora nos queda mucho trabajo por hacer, en ese momento se trabajó en la emergencia, ahora quedan todos los otros trabajos que bueno, tienen un costo muy alto, que nos generan muchos recursos y si no los atendemos también nos generan otros problemas. Nosotros, más allá de cosas puntuales de vecinos, que cada vez vamos relevando más, porque en ese momento como que surgieron los más emergentes, pero ahora... ¿Viviendas dañadas o familias evacuadas? Sí, hubo dos familias evacuadas, una persona que vivía solo en condiciones de precariedad y después otra familia que bueno, fue como en el momento, pero después volvieron a su vivienda. Entonces, no, la verdad que la mayoría fueron autoevacuados, sí, mucho ingreso de agua en muchas viviendas y de barro. Algunos les permitió continuar ahí durante la tormenta, otros se fueron de un vecino, un amigo, un familiar. Así que dentro del contexto se trabajó bien en eso, pero bueno, ahora queda el daño, mucho daño de vidrio, mucho voladuras de techo en dos o tres viviendas, algunos se han levantado una parte y ahí ha filtrado muchísima agua. Entonces, bueno, están surgiendo todas esas demandas que, bueno, que vamos a tratar de evaluar y de ver cómo podemos acompañar. Sabemos todo lo que eso implica en una familia y en el momento en el que estamos viviendo, poder solucionar eso por cuenta propia, no todos lo van a hacer. Así que, bueno, también estamos gestionando con la provincia, que ayer en lo inmediato, a través del director de Emergencia Social, Gustavo Medina, digamos, que estuvimos en contacto permanentemente, logramos una asistencia inmediata en lo que respecta a algunas chapas, colchones y cosas así, que a la gente se le mojó todo y para la noche necesitábamos resolverlo provisoriamente. Así que, bueno, ahora nos queda toda una línea de gestión realmente para poder ayudar a familias y también para resolver el tema que nos quedó más preocupante, que es el de las calles. Ha como arrastrado mucho y las calles quedaron, los caños quedaron descubiertos, entonces algunas calles, si bien son transitables, están muy malas, pero el problema mayor es todos los caños y todo lo estructural que eso genera, que nos genera otros problemas, entonces bueno, necesitamos trabajar en eso. Imágenes que recorrieron el país son la voladura del techo, del escenario, del predio que cayó sobre la comisaría. Digo, de milagro no hubo heridos. De milagro realmente. Ayer estaba charlando con una de las chicas mientras los chicos trataban de sacar todo ese techo de encima de la comisaría. Y bueno, le digo, ¿estabas vos adentro? No, dice otro compañero. Pero el que peor la pasó fue el que estaba ahí cerquita del móvil, que fue como en un segundo. Y por suerte no hubo víctimas, realmente, como vos decís, de milagro. Y bueno, nada, se tomaron todas las medidas de prevención, sobre todo se cortó la luz ahí, ya estaba cortada, pero digamos, no se volvió a dar hasta que no se solucionó bien el problema, porque estaba por encima de la comisaría y en la vivienda de atrás también llegó, a la parte del, no vivienda, sino una edificación. Entonces, bueno, también sacarlo era riesgoso, así que bueno, eso fue como lo más... que obviamente no, nosotros decíamos no había forma de que venga para el otro lado. Por suerte voló para aquel, no había otra forma, pero de este lado estábamos transitando el festejo de los Reyes Magos, ahí lidiando con la llovizna y demás, y estaba lleno de gente, de vecinos y de turistas, que bueno, que por eso decís, dentro de los daños, uno termina agradeciendo
que no pasó nada porque justamente fue un momento en donde mucha gente estaba en la calle. Y cuando suceden estas cuestiones de tormenta que todos empezamos a buscar rápidamente algo de protección, se genera también todo una cuestión de inseguridad, de vehículos, de choques, de cosas que, bueno, dentro del contexto me parece que fue todo favorable. Ráfagas de viento muy fuerte, nos imaginamos. Ráfagas de vientos muy fuerte, también el granizo que era de mucho tamaño y el agua muy abundante, mucha cantidad en poco tiempo. Entonces, fueron todos como que factores que nos generaban un riesgo grande y, bueno, también teníamos mucho miedo, sabemos lo que implica también la gran cantidad, el caudal de agua cuando viene la crecida, si subía mucho más. Más de 3 metros subió el río en un momento. En un momento fue como el pico, pero después fue bajando, por suerte porque no continuó lloviendo, sino también teníamos mucho miedo en eso, ¿viste? Cuando se empiezan a tapar calles, se puede generar todo un caos mucho mayor, así que dentro del contexto estamos como tranquilos y agradecidos de que no pasó a mayores y lo pudimos ahí sobrellevar. Luego que se resuelva lo más inmediato, digo, hay que pensar en reconstruir ese tinglado. Que ya, porque ya se nos viene cuando nos demos cuenta, estamos en mayo nuevamente, y bueno, eso también vamos a trabajar, obviamente hoy no es prioritario, pero sí apenas resolvamos esta cuestión, tenemos que empezar a pensar en gestionar eso, porque bueno, tenemos nuestra fiesta patronal y es su lugar por excelencia, que también siempre la condición climática está ahí jugando como una incertidumbre, entonces tener eso implica garantizar por ahí el desarrollo de la fiesta a pesar de las condiciones climáticas, así que bueno, será un segundo paso que gestionaremos también por donde se pueda para poder realmente llegar al 25 con todo en la normalidad. Última pausa en el noticiero y ya volvemos. Doctor Eduardo Farías Scropo, Medicina Regenerativa, Celuloterapia con células madres y plasma rico en plaquetas. Podés tratar artrosis, ansiedad, fatiga crónica, estrés, disfunción sexual, Alzheimer, Parkinson. Especialista en medicina anti-age. Doctor Eduardo Farías Scropo. 12 años de experiencia. Permanente capacitación. Atención personalizada. Evita cirugías. Frena el dolor. Adelántate a enfermedades degenerativas. Doctor Eduardo Farías Scropo. Somos la medicina del futuro. Turnos y consultas al 3571-6816-44. ¿Necesitas afilar? Afilo todo. En el Castillo Romano, Selva Negra 61 y El Arroyo. Teléfono 46-1338. Villa General Belgrano. Afilo todo. Y decíamos que algunos de los servicios que se vieron afectados con motivo de la lluvia, uno de ellos el servicio de agua corriente, donde hubo una rotura de cañerías. Estuvimos conversando con el jefe de redes. No, con el correr de las horas del domingo, porque este tipo de rotura están en lugares no visibles, menos de noche, y con arroyo crecido tampoco, así que ya el domingo veíamos una merma en la cisterna, o sea, iba bajando el nivel más rápido que lo habitual, se empezó a recorrer todo el pueblo y demás, y bueno, y es una tarea bastante lerda de seccionar un poco, cortar acá, a ver si sigue esa bajante o no. Bueno, se encontró una rotura, es un cruce de arroyo, este es el más grande, ¿no? Después había varios chicos, pero este es más grande, que es el que está afectando a toda la zona oeste ahora. Es el arroyo que pasa por atrás de las cabañas Ambaj,
que cae al Setia. Bueno, ese arroyo de verdad creció terriblemente mucho, con mucho arrastre de cosas. Hay toda una estructura metálica por donde pasa el caño, se ve que fue muy golpeada. Y en la parte donde está enterrado el caño, ahí se cortó directamente un caño de hierro y todo. Pero bueno, lo lerdo fue eso. Ahí no se puede entrar con maquinaria, así que hasta que se cavó todo y demás. Para nosotros, sí, el cachetazo fue hoy, porque esto anoche, ya 11 y 12 de la noche, ya se había reparado, por lo menos provisoriamente, pero bien, y hoy amanecimos que se había soltado todo por la presión del agua, así que, bueno, en este momento todavía estamos en reparación. Ese es un hecho que no había pasado, digamos, con las mismas características, es algo totalmente novedoso en cuanto a las tareas. No, o sea, es dentro de lo que puede ser cuando hay crecientes de arroyos. Hay arroyos que están hace muchos años, estos cruces, y quizá ha ido cambiando algunas cosas. Y esta creciente fue muy grande, muy parecida a la del 92, creo que fue, 93, por esa cuenca. Ese arroyo vino con muchísima agua, mucho material. La verdad que uno lo ve ahora que ese arroyo está muy cubierto de árboles, es como un cañadón. Y bueno, justo tenemos un cruce muy viejo de uno de los más viejos de la villa que está por ahí, que un día tenemos que sacarlo por otras calles, sobre todo que esté ya en la vía pública más accesible, pero bueno, lo concreto que eso sigue estando ahí. Y complican demasiado, pues, toda la parte oeste, toda la parte de la Jorge Newbery arriba, de acá de Solito, esa parte más alta, están. Ayer tuvieron muchas horas sin servicio, tuvieron un poquito a la noche, y no sé desde qué hora a la mañana hoy, de nuevo están sin servicio, así que nuestra prioridad está todo el personal abocado a esa rotura. Después nos quedan otras, pero sí, complicado, la verdad. ¿Y a cuántos, digamos, los vecinos que han sido afectados, la cantidad de conexiones y la zona, ¿no es cierto?, que está un poquito más complicado, para también la advertencia de cuidar el servicio por estas horas? Sí, te agradezco la difusión. O sea, no tengo el dato exacto de la cantidad, pero para ponerlo geográficamente es desde calle San Martín hacia el oeste, hacia donde sería el arroyo Los Molles. Algunas partes estamos pudiendo dar servicio desde otro cuadrante, pero la parte alta, Jorge Newbery, Solís, Hogar Champaquito, esa zona, está sin servicio por ahora, y estimamos pasado el mediodía ya estar empezando a poder suministrar, y ir viendo que la reparación que se haga ahora tolere la presión máxima, todo cosa de que ya por hoy a la tarde tener normalizado. Pero por ahora no podemos dar precisiones. Esperemos que sí, que así sea, por supuesto, ¿no? Y más en estas situaciones, pero son estos los imponderables que se dan ante esta situación de fenómenos meteorológicos. Desgraciadamente sí, no les pasaba esto hace muchos años. De esto estábamos, que la habíamos sacado bastante barata, por así decirlo, porque en el río hubo muchísimas crecientes y muy fuertes, y no tuvimos problemas. Tuvimos sí un corte de luz de 12, 14 horas, porque pasó algo muy serio allá por la altura de Villa Ciudad Parque, entonces todos los reartes estuvo sin energía. Pero ahí está el grupo electrógeno, con gente trabajando ahí y demás. Estuvimos cubiertos. El río, sí, si bien se ha tapado, ni bien terminemos esta reparación, hay que ir a trabajar, pero hemos podido bombear casi normal y demás. Sí, esta rotura de cañería, la que están cruzando los arroyos, es la que nos está complicando. Digo, muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, estaremos allí al pendiente, por supuesto, y todo lo que se necesite informar y demás, ¿eh? La radio disponible aquí. Bueno, te agradezco la difusión, y ni bien vayamos teniendo novedades, las vamos pasando. Muchísimas gracias, muy buen día, ¿eh? Hasta pronto. Muy buen día para vos, adiós. Así conversábamos con el jefe de redes de la Cooperativa de Aguas Corrientes, Diego Paguaga. Esta fue la entrevista del día. Somos
Sumamos también aquí estas breves policiales. Personal policial fue puesto en conocimiento por un vecino que un sujeto de sexo masculino había intentado ingresar en un domicilio de Villa Ciudad Parque y al advertir que había sido visto salió corriendo con dirección al puente, por lo que las características fisionómicas aportadas inmediatamente se instaló un operativo saturación pudiendo dar alcance en Avenida Raúl Alfonsín siendo identificado 34 años con domicilio en el barrio Villa Libertador de Córdoba Capital. Procediendo al secuestro de la mochila, conteniendo en su interior herramientas varias y un reflector, por lo que fue aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía de Feria de la Ciudad de Río Tercero. A posterior, personal policial se constituyó en el domicilio del damnificado, pudiendo constatar que la vivienda era de veraneo, la cual presentaba daño en una ventana delantera, en la puerta de ingreso a la casa y en la de ingreso a un galpón. En Santa Rosa, un robo. Se hizo presente en la sede policial un ciudadano con domicilio en Santa Rosa, quien denunció que llegando al puente Eva Perón fue interceptado por 6 personas, quienes le sustrajeron mediante amenazas su celular marca iPhone. Y en Villa General Belgrano también se registró un robo en calle Selva Negra. En circunstancias en que el personal del operativo Verano se encontraba apostado en el lugar, observaron un vehículo Toyota Corolla con la propiedad de un ciudadano de 49 años de la provincia de Buenos Aires, percatándose que la cerradura de la puerta del conductor se encontraba forzada, constatando su propietario el faltante de una mochila color negra con dinero. Y ahora les acercamos los datos del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera para este martes lluvias, máxima de 30, mínima de 20. Para el miércoles algo nublado, inestable por la noche, máxima de 26, mínima de 20. Para el jueves lluvias, máxima de 26, mínima de 19 grados. Final para la emisión del día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía y será hasta mañana.